y para explicar, quizás explicarnos los que no hemos ido mucho. El judío español es el castellano de finales del siglo XV, cuando los judíos fueron expulsados de España, pero que marcharon por el mundo llevando como un patrimonio absolutamente insoslayable la lengua que traían de Sefarad, que era el nombre y es el nombre judío de España. Uh-huh. Por supuesto, esta lengua que ellos hablaban y siguen hablando se mezcló con elementos de las lenguas próximas de los países en los que recalaron. Turquía, los países balcánicos, por supuesto también el norte de África, donde hay un judeo español especial, y en consecuencia ahí hay un patrimonio verdaderamente increíble. La Academia no se propone resucitar el judío español, porque esa es una tarea hercúlea, no imposible. La prueba está en lo que ha ocurrido con el hebreo. El hebreo, con la creación del Estado de Israel, se ha convertido en una lengua activa, plena, mientras que antes tenía una condición más específica de lengua ritual, lengua religiosa, lengua ceremonial, ¿no? Pero ese no es el objetivo fundamental de la Academia del Judeo Español. Es, sobre todo, dignificar el recuerdo del judeo español, pero también su vigencia actual, porque todo lo que en judeo español se ha escrito, se ha cantado, se ha dicho, todo eso está registrado y es un patrimonio verdaderamente valiosísimo que fundamenta cualquier expectativa positiva de cara al futuro en cuanto a lo que es la lengua hablada. Pues cuando me digas, paro. A ver si voy a... El judío español está actualmente incluido en la lista de lenguas severamente amenazadas, creo que es la denominación que utiliza la UNESCO. La posibilidad de un movimiento revitalizador, bueno, ha habido otras lenguas que también estaban en una situación muy, muy precaria y se han conseguido no solo salvar, sino con determinadas medidas de política lingüística, hacerlas de amplio conocimiento y revitalizarlas. El problema con cualquier lengua, no es un problema del judío español, es ¿para qué necesita alguien utilizar una determinada lengua? Radio Exterior de España. Emisión Sefarad. Tu programa en lengua sefardí. Queridos oyentes, bienvenidos a Emisión Sefarad. Vos hablan Matilde y Rachel Barnatán. Y hoy vamos a ofrecer un cuento de título Una blonda inteligente. Y como siempre, vamos a despedir con música. ¿Hace el día de mañana? Si el Dios lo quiere. Dicho me da. Nos encanta hablar en el judeo español, judeo español o judesma o españolito, lengua muestra. Y esta es una lengua que heredo de mi familia, que es vinien de la isla de Rodas en el Egeo. La suma y tomó las llaves del otó y ordenó al portalero de este Abayú Biyú, que interpreta el trío Sefarad en la voz Nora. Nosotras llevamos muchos años trabajando, al igual que mucha gente en todo el mundo, y mucha gente que lo habla y que no es conocida, porque son gente mayor, porque ellos lo transmiten oralmente, que es también como se aprende esta lengua. Roscas y patés es primero en cada fiesta.
La Zetuna habló valiente. ¿Quién mejor de mí valerá? De mí quitaban aceite para ascenderla al menará. Yo creo que es un deber de la sociedad y del Estado, porque tienen una joya. Y hay que preservarla, porque si esto se pierde, es una pena. Y por eso hay que mantenerlo, hay que fomentar. Y porque esto, yo digo lo siguiente, que hay muy pocos ejemplos en el mundo de idiomas donde un idioma, por un grupo que fue incluso expulsado de una forma muy brusca, prácticamente preserva el idioma desde hace 500 años.